This is a production of PBS Charlotte. The following episode of Perfiles Latinos de Charlotte is brought to you by Central Piedmont Community College and viewers like you. Thank you. Hola, soy Edith Valladares McElroy. Por favor, acompanenos en nuestra próxima edición de Perfiles Latinos de Charlotte con Federico Rios aquí en CPSC Televisión. Gracias. Hola, soy Edith Valladares McElroy. Aquí estamos con una persona muy especial que cada año le cambian el título porque es una persona muy importante, ¿verdad, Federico? <laughs> sí. <Se parece. risa> Federico Ríos está con nosotros. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a él hace poco tiempo y cre creemos que es importante que ustedes lo conozcan también porque hace un trabajo excepcional en la ciudad de Charlotte. Federico, cómo estás. Buenísimo. Gracias por la oportunidad de estar aquí presente con usted. No, muchas gracias. No me llame de usted porque me siento muy mayor. Así que de, de, aquí Contigo. nos tratamos de todo, por favor. <laughs> Te iba a hacer una pregunta, Federico. Dime. Cuando tuve la oportunidad de conocernos hace un tiempito, estábamos hablando en español así... Muy informalmente. Uh -huh. Y me pareció súper interesante que fluente eres tú en español. Y me que estabas contando que era por la razón de tu mamá y de tu familia que te ven inculcado, esa necesidad de aprender español. Entonces, cuéntanos a nosotros, aquí en este, en este pequeño sitio en que estamos ahora, ¿dónde te criaste? De dónde son, de dónde es tu familia. Y cómo aprendiste el hablar español también. Ay. Y cuando lo hablas frecuentemente, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Tenemos 26 <laughs> minutos, así que cuéntate todo. Cuéntate todo. Ok, mm -hmm. 26 minutos. Yo me, creo que me parece sí. que, que <laughs> ya es suficiente tiempo. Pues um, soy nacido y criado en Nueva York, um, en Queens específicamente, que es el condado más diverso en el país. Y um, mi mamá es colombiana, mi papá es, era puertorriqueño, uh, recientemente falleció. Pero mi mamá tiene... Este mes cumple 50 años que llegó a este país de Colombia y nunca aprendió inglés. Mm. So me crié con mi mamá, con mi abuela y mi bisabuela. Ninguno de ellas aprend aprendieron inglés. Entonces era necesario que yo hablaba en español. Uh, español es mi primer idioma. Gracias, muchísimas gracias por decirme que lo hablo bien porque los familiares míos no piensan lo mismo, pero um, era por necesidad y mm. también siendo hijo de un inmigrante, en caso de mi mamá, y mi papá, que um, trabajaba duro siempre y, y siempre estaba haciendo algo, muchas veces mi mamá me necesitaba para traducir y ayudarle con, um, con diferentes cosas, uh, mm -hmm. leerle las cosas o ir a una cita con ella. Entonces, um, con eso y también en, el trabajo, en los diferentes trabajos que he tenido, he trabajado mucho con la comunidad latina. So, por esa razón puedo hablar español me en la parece manera muy que bien. Ahora, déjame hacerte una pregunta. La pregunta que yo le hago a toda la gente que me dice lo mismo, que tenían que traducirle a los padres. ¿Te uh -huh. salías con la tuya cuando te llamaban de la escuela y le hacías la traducción a tu mamá? Pues, lo bueno de mis padres, um, hay mucho bueno de mis padres, pero ellos sacrificaron muchísimo. Uh, nosotros no nos criamos ricos. Um, en inglés se, se dice como lower middle class. Uh -huh. um, eran trabajadores, eran personas que siempre estaban ubicados a hacer lo más posible para sus hijos. Y sabiendo que no tuvimos muchísimo dinero, mis padres me mandaron a la escuela católica. So, desde kinder hasta grado 8, yo iba a la escuela católica. Con eso dicho, era, y la escuela estaba ubicada en la misma cuadra donde vivía. son no llamaban porque yo no me iba a meter en un lío con las monjas que nos estaban enseñando en la escuela, uh, sabiendo tan próximo que estaban a, a mis padres. So, me quedé. Uh, me quedé bien con ellos, uh -huh. so, por esa razón uh, nunca te, tuve que traducir algo malo. Sí me acuerdo cuando llegué a high school no le daba los papeles, uh -huh. so, no tenía que traducir porque le aguantaba las cosas. Era Pero por es cosa. <laughs> exactamente. Ahora Federico, una pregunta. Uh, me dijiste que habías crecido en Queens. Sí. Entonces, ¿tuviste alguna vez la oportunidad de ir a Colombia o había suficiente colombianos <laughs> cerca de donde tú <laughs> vivías? Porque me imagino que eran las Naciones Unidas. Sí, no, era, uh, realmente hay eh, tanta diversidad en Queens, específicamente hay muchísimos colombianos. Donde yo me crié no habían tantos como a donde mi mamá primero llegó, que es Corona, Queens. Um, pero, no, nunca llegué a, a mm. Colombia y eso fue causa de um, la situación en Colombia cuando yo me estaba criando que había muchos problemas en Colombia y mi mamá siempre estaba bien asustada de mandarnos uh, sabiendo que mi mamá tiene 50 años aquí solo ha regresado una vez sí. a su país natal y ella se piensa ella se dice que es más estadounidense que colombiana ya a este punto tiene sí. pero imagínate no habla inglés pero se imagina más estadounidense que colombiana son nunca regresa Uh, me encantaría regresar. Sí regresé al, al país de mi papá, a Puerto Rico, uh, que es un poco más fácil, no sí, necesitas ajá. pasaporte. Um, pero nunca, nunca he logrado la, la oportunidad de ir a Colombia. ¿Y de qué parte de Colombia es tu mamá? Barranquilla. De Barranquilla, sí, sí, yo me acuerdo que tú me dijiste. Ajá. Entonces, cuéntame, ¿creciste con la comida colombiana? Porque tu abuela estaba sí. aquí, ¿sabes? Las abuelitas son <laughs> las que cocinan, así que... Sí, me crié con la, con la comida colombiana, la comida puertorriqueña. Mi papá era un chef. Um, so comía muchísimo, siempre comí muy bien en casa, um, sí, siempre, y eso que estaba todo alrededor de uno. So, cuando llegué a Charlotte en el principio, que no había tantas diferentes opciones de, de la misma comida que yo me crié con, era más difícil encontrarme los buñuelos y las arepas y las otras cosas que no, no encanta. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste en Queens antes de que empezaras a, empezara a moverte de un sitio a otro? Yo me quedé hasta los 25 uh -huh. años. Uh, la única, el único tiempo que me fui de Queens no me fui del estado de, de Nueva York, me quedé en el estado para um, para ir a la universidad. Entonces, so, um, en ese tiempo fui a Stony Brook University, que está ubicado en Long Island. Eso era el único tiempo que no estaba viviendo en Queens. Uh -huh. ¿Y qué hiciste en la universidad? Estudié inglés. Imagínate, uh -huh. empecé la escuela sin poder mucho en inglés y alcancé a coger mi bachillerato en inglés. ¿Y ¿Ese es tu degree en inglés? Sí. ¿Y qué hiciste tú con tu degree en inglés? Y me, estoy, estoy, eh, ok, te va a molestar porque mi hermana uh -huh. tiene un degree en inglés, uh -huh. mi esposo tiene un degree en inglés. ¿Qué, qué hiciste con eso? Dígame eso. Um, pues la verdad es que no supe qué iba a hacer. Yo de verdad entré a la universidad pensando que esto fue la materia que yo siempre hacía bien, siempre me encantaba la escritura, y pensé: pues déjame hacer lo que yo hago bien, lo que estoy fuerte en. Y por esa razón estudié en el inglés, la literatura y, y escribir y todo. Y um, ir a la universidad para estudiar inglés me quitó un poco de las ganas de escribir. Um, porque siempre estás escribiendo algo, ¿verdad? Siempre estás haciendo un diferente proyecto o algo. Y me quitó la, la necesidad de, de tener esa oportunidad de escribir. Y, con eso decidí, no sabía qué iba a hacer cuando salí de la universidad, pero tuve un buen amigo um, en la iglesia. En ese tiempo estaba yendo a una iglesia en Queens y, él, y el amigo me dijo: Mira, tú no sabes lo que quieres hacer, tienes que trabajar. En ese tiempo mi papá se me enfermó bien mal y me dijo: ah, Venga y trabaja conmigo o aplica para un trabajo conmigo. En ese tiempo él estaba trabajando en un lugar uh, residencial para jóvenes que tenían diferentes tipos de problemas. Uh -huh y eh, fui a la escuela para inglés sin saber lo que quería hacer pero yo sé que alcancé a hacer algo que, um, que fue el propósito de mi vida que era servir trabajar con la gente especialmente esos que no tenían um, no tenían los recursos necesarios para recibir todos los beneficios que posiblemente podían tener y tú sabes que me acabas de dar la respuesta que yo estaba esperando, la de, la de esa vocación de servicio, que eso te llama desde que estás no, pequeño. Sí. Uh -huh. um, y acuérdate que de joven llevo, uh, ir con mi mamá a las citas y traducir y ayudarla a, ella a entender las cosas, y también con mi papá, um, siempre ha sido en mi vida para servir, siempre ha, ha sido algo en mi corazón para servir. Uh, mis mis primos siempre cuentan mis pri primos mayores que cuando yo era joven yo fui el uno que me mandaban abajo a cogerle los jugos y hacer todo para <laughs> ellos los yeah. y eso era parte de la vida verdad um, entender y era un gran orgullo servir en esa manera eso todavía tener esa oportunidad yo sé que es parte de lo que me anima lo que me, me da fuerza uh -huh. es tener la oportunidad de servir a la gente y luego después de ahí qué más hiciste entonces pues um, trabajé ahí por tres años poco más de tres años, y mientras que estaba trabajando ahí en el último año, también um, me volví educador. So, estaba mm -hmm. trabajando uh, como un maestro en el sistema escolar en Nueva York, uh, de, de muchachos con. Um, en Nueva York se llama Educación Especial, aquí mm -hmm. lo llamamos um, EC, um, que es lo signo en, en, en inglés. Pero estaba, estaba trabajando en eso y. Um, durante ese tiempo mi esposa uh, estaba embarazada y, y decidimos que necesitábamos un cambio. estamos viviendo en Queens, en un apartamento apretado. Uh, siempre estaba luchando para encontrar parqueo y um, dentro de los dos de nosotros estábamos trabajando cuatro trabajos uh -huh. para tra tratar de sobrevivir y mantener una vida um, cómoda. Y decidimos, vamos a tratar algo diferente. Y en ese tiempo un amigo, que ahora es cuñado mío, Um, estaba, recientemente llegó a Charlotte y nos dijo, venga Charlotte, vea uh -huh. si te gusta. Mi esposa se enamoró inmediatamente. Yo uh -huh. no necesariamente me enamoré inmediatamente, pero Charlotte, um, pero esa decisión fue la mejor decisión que, hay, que yo he hecho en mi vida. ¿Qué le faltaba a Charlotte para que tú te enamoraras de la ciudad? <laughs> no tuve amigos, no tuve amistades afuera de, de ese amigo que se volvió, uh -huh. uh, que se volvió familia. Uh -huh. Y entonces, sin amigos es, se te vuelve difícil la cosa, ¿verdad? Y no tener amistades, no tener, um, en ese tiempo, acuérdate que esto era antes que los celulares tenían todo, um, los mapas para llegar a este lugar a otros, o otro. so, aprender un nuevo sistema de calle, aprender a dónde estaban ubicadas las cosas, a dónde había la comida que me gustaba. Era difícil, era un cambio grandísimo. Y yo a los 25 años, um, recién casado, solo estábamos casados por dos años en ese tiempo, con un bebé, Uh, que fue nacido aquí, el primer hijo mío y el segundo también, pero fue un tiempo de tanto cambio y no, te, no tuve algo que de verdad me, me ayudaba con ese cambio durante mm -hmm. ese tiempo. So, ya cuando encontramos una iglesia y encontré amigos en otros trabajos, um, se me cambió el perspectivo mucho. ¿Cuál fue tu primer trabajo aquí en Charlotte? <laughs> si no te importa que te pregunte. Sí, sí, sí. So, los primeros trabajos que tuve, uh -huh. um, que fueron unos cuantos, um, fueron dentro de la industria de salud mental. Yo uh -huh. so, estaba trabajando específicamente como un Qualified Mental Health Professional, o so, alguien que ofrecía recursos y servicios, um, case management, so, uh -huh. a, a familias latinas específicamente. So, trabajaba con esa comunidad tratando de trabajar con jóvenes que tenían diagnósticos de salud mental ofreciéndole recursos y servicios y en ese tiempo habían muchísimas agencias dedicadas a eso. So, Fue difícil en parte um, porque no había suficientes recursos para ofrecerle a los jóvenes, no habían suficientes latinos para servir a todos los latinos mm -hmm. que tenían diagnóstico y que necesitaban auxilio y a la misma vez... Tantas agencias y agencias pequeñas, que yo trabajé por muchas agencias pequeñas, no tenían todo lo necesario para, um, para desarrollar las habilidades de los profesionales que trabajaban ahí. So, durante, en Nueva York siempre al escalón arriba, ¿verdad? De, de un trabajo a otro, siempre uh -huh. una promoción. Llegué aquí y durante los primeros dos años perdí tres trabajos. Uh -huh. Y eso con jóvenes pequeños. Um, yo, también me, me hizo pensar yo no debo estar aquí esto uh -huh. es tan difícil yo so, fui de alguien que estaba trabajando dos trabajos en Nueva York que tenía su tenía su degree tenía sus habilidades en español y llegué aquí y ap, pegando la pared uh -huh. <laughs> cada vez tratando de alcanzar y um, fue en ese tiempo que la situación se volvió increíblemente difícil para nosotros pero Gracias a Dios logramos obtener oportunidades um, también en ese momento. Y muchas amistades que llegaron y nos apoyaron y nos, um, nos dirigieron en qué otras oportunidades, qué otras cosas se podían hacer. Pero eso, de verdad, ese, ese evento, ese paso en mi vida uh, me dio un perspectivo bien diferente porque yo fui el que daba servicios a, a los pobres, a las personas mm -hmm. que no tenían y aquí yo estaba en la misma línea en que ellos estaban. Uh -huh. Estaba en la misma situación donde estaba luchando para darle de comer a mis hijos. So, entendí mejor um, lo que es sufrir como un adulto, um, la pobreza y todo lo que viene con eso. Y entonces, te, ¿eso te, te hizo ser una persona mejor? Yo creo que sí, me dio un perspectiva. No solo una persona mejor, pero mejor entender que las personas que, nosotros en este, en esta ciudad, pero no solo en esta ciudad, en este país, culpamos a los pobres. Uh -huh. Le decimos que es culpa tuya, que tú no hiciste esto, no, no trabajaste suficientemente duro, no tienes las habilidades, no te educaste. En muchos casos no es que ellos no trataban o no, uh -huh. no estaban dándole esfuerzo, es que es increíblemente difícil. Y no siempre se sabe a dónde hay los recursos o cuáles son las la relaciones necesarias para abrir las puertas para las personas. So, eso me dio un perspectivo para entender mejor lo que pasa con la comunidad, um, lo, lo que sufre la comunidad en no tener um, las relaciones necesarias, no tener um, lo que necesitan para sobrevivir. Uh -huh. Y entonces la ciudad se ha tomado en serio la tarea de ponerte a ti en la posición en que estás para que puedas ayudar a la población de personas internacionales. Ahora, ¿tú trabajas con toda la, la ciudad completa o solamente con los internacionales? ¿Cuál es tu trabajo? Fíjense que tú tienes varios trabajos. Sí. Entonces, cuéntanos más o menos cuál es tu enfoque sí. ahora en este so, momento. Yo empecé con la ciudad un año y medio. Um, ya tengo un año y medio que empecé con la ciudad. Um, inicialmente, yo dirigía la Oficina de Relaciones Internacionales, donde uh -huh. estaba enfocado específicamente en la comunidad de inmigrantes, no solo latinos, pero la comunidad más grande, la comunidad de todos los inmigrantes que pertenecen a Charlotte. Durante ese tiempo que estaba trabajando con esas comunidades, también estaba, estaba trabajando con negocios internacionales y negocios pequeños, um, pero eso no fue un enfoque tan fuerte como la integración de los inmigrantes. Pues después de un año y medio de estar en ese trabajo, uh, me elevaron, me dieron una promoción y ahora dirijo. Um, soy el director asistente de la oficina de cualidad, movilidad uh -huh. y integración de inmigrantes. So, no solo estoy trabajando con la comunidad de inmigrantes, pero con la comunidad entera, uh -huh. para ayudar con la movilidad económica, que sabemos que es un problema grandísimo en Charlotte. Charlotte es listado como la última ciudad, el peor ciudad en el, en el país, ciudad grande en el país, uh -huh. para personas nacidos en pobreza para alcanzar um, prosperidad. Uh -huh. So, estoy trabajando con todos, para empezar con estrategias que pueden ayudar con este problema que de verdad es increíblemente, um, es increíblemente difícil en esta parte del país. ¿Cuáles son los factores que están en juego en ese problema que tenemos con los inmigrantes? Porque yo sé que todo el tiempo están saliendo estadísticas, tú sabes, tú, tú recibes los números y esto está pasando aquí, esto está pasando allá, pero ¿cuáles son los factores especialmente en la ciudad de Charlotte sí. que, de, que no dejan que los inmigrantes surjan? Yeah. Mm -hmm. so hay, hay muchísimos mm -hmm. y no tenemos suficiente tiempo para hablar sobre todos, pero yo creo si miras al reporte del Opportunity Task Force um, que unos años para atrás cogió la data que dijo que Charlotte era peor en el país y decidió que como una ciudad, como un condado, como una, una región vamos a trabajar para cambiar eso. Um, ese reporte dice que la discriminación, so, el racismo y la segregación um, de verdad tiene muchas mucho mucho es gran parte del problema. Sabemos que Um, las personas que llegan aquí llegan a una ciudad que fue separada de negro y blanco y de verdad no tuvo entendimiento de cómo trabajar con los inmigrantes porque habían tan poco inmigrantes en esta ciudad pero cuando han llegado los inmigrantes no, han, no le han ofrecido las oportunidades en la misma manera que las comunidades que ya estaban aquí y en parte eso tiene que ver con, um, con las relaciones sociales verdad sí. entender cómo trabaja el sistema entender en qué manera se empieza una relación con alguien que tiene poder o alguien que te puede ayudar y abrirte una puerta. So, eso es causa de muchos de los problemas con la comunidad latina. Um, entender el sistema en, en que entraron, la segregación que ha sido increíblemente fuerte, hacer relaciones con personas que tienen acceso a diferentes recursos y poder entender um, en qué manera ellos pueden continuamente ayudar. Um, lo que es econom la economía del área, um, la cultura del área, que ya sabemos que los latinos um, por cultura, pero muchas veces la verdad es que lo, lo que ha aguantado la comunidad debajo es la pobreza, y no es solo pobreza de, de dinero, es pobreza de recursos, es pobreza de entender el sistema. So, um, eso es lo que de verdad... Mm -hmm. ha, ha mantenido que la gente no llega a ese, ese próximo nivel. Ahora, yo siempre he dicho que uno de los principales factores por los la que las cosas no se entienden es por la falta de educación. Estamos hablando en este momento de lo que los inmigrantes no tienen, uh -huh. lo, que se pueden, lo que pueden aprender. Uh -huh. Ahora, ¿qué hacemos en el sentido contrario? ¿Cómo hacemos que las otras personas que no están en la situación de los inmigrantes entiendan que... No todo el mundo viene del mismo sitio, que no sí. todo el mundo tiene las mismas necesidades, que todo el mundo necesita tener una misma plataforma. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Porque eso lo hemos tratado con este programa, tenemos 17 años sí. tratando de enseñarle a la comunidad quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son los, los, las necesidades, cuáles son las oportunidades. Entonces, cuéntanos, tú estás en una posición crítica y es la verdad, sí. no te quiero poner ese peso no, 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 encima, no. pero tú sabes que es importante. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos nosotros lo que hemos estado aquí tanto tiempo para... Enseñarles a las otras personas quiénes son los inmigrantes, cuáles son las necesidades de uh -huh. los inmigrantes. Es, es la falta de educación, uh -huh. falta de conocimiento. Yo creo que en parte es um, desarrollar coaliciones. So, cuando yo digo coaliciones, grupos de personas que tienen alguna comunalidad, que tienen algo que es común dentro de ellos, por ejemplo, sabemos que los afroamericanos en este país han sufrido muchísimo y no han alcanzado el nivel que deben Um, cuando tiene que ver con la economía, um, los derechos civiles, pero muchas de las conversaciones que pasan en la comunidad latina solo pasan en la comunidad latina. No hay muchas personas que dicen, pues vamos a trabajar juntos con ese grupo de personas sabiendo que tenemos eso en común, que hemos sufrido las mismas cosas. También muchas veces lo que veo es que la comunidad inmigrante está separada uh -huh. en muchísimas maneras, de so, um, clase social. Tiene que ver con cuánto gana la persona, tiene que ver en qué lado de, de la ciudad vive, se separan. Y en parte, eso es la razón que vine a Charlotte. Decirte la verdad, la verdad. Yo vine para estar solo, <laughs> para estar, tener buenas escuelas, ¿verdad? Y tener oportunidades para mis hijos. Eso que dice, que yo llegué pensando que me iba a poner en una cajita uh -huh. y que nadie iba a poder alcanzarme, pero eso no logra obtener todo lo que yo quiero para mis hijos. Uh -huh. Para tener todo lo que yo quiero para mis hijos tengo que trabajar con otra gente, tengo que entender el sistema, tengo que trabajar con gente que no parecen como yo, que hablan diferentes idiomas. La comunidad inmigrante está separada, por ejemplo, los latinos trabajan solo con latinos. Y hay otros inmigrantes aquí presentes, hay personas del Congo, hay personas de, de, de um, Vietnam, hay personas de otros países, y si se juntaban y trabajaban juntos en una agenda diciendo esto es lo que nosotros como inmigrantes queremos en total, y esos inmigrantes se juntan con la comunidad afroamericana y dicen esto es lo que como una comunidad nosotros queremos en total, logramos obtener muchas de las metas que tenemos. ¿Y cómo hacemos eso? pues primeramente dejar el egoísmo. Uh -huh. Y eso va a coger muchísimo tiempo. Um, y también desarrollar líderes que tienen esa voz. Sabemos que hay muchas personas que no han trabajado con otros grupos porque no saben cómo hacerlo. Pues, pero si desarrollamos esos jóvenes que ya tienen, ya, ya tienen la habilidad de conectarse con cualquiera. Uh -huh. Acuérdate, cuando yo me crié, Facebook no estaba, ¿verdad? Era cuando, cuando ya era mayor. Estos jóvenes están conectando con grupos de entre todo el mundo. Uh -huh. Ellos tienen una habilidad que nosotros no naturalmente tenemos. Trabajar con esos jóvenes para entender que las personas con quien estás conectando te ofrece más riqueza, te ofrece más oportunidad. Tienes, una opor tienes derecho a hacer más uh -huh. por la manera en que te criaste, en la manera que tú sabes un sistema que es universal. So, yo de verdad pienso que. Um, una de las respuestas para esto, una de las soluciones, es de verdad trabajar en junto con otros grupos que también han sufrido las mismas cosas. Uh -huh. Pues tú sabes que la, la, lo que la gente percibe como las diferencias uh, les da miedo. Seguro. Porque tú ves una persona que es diferente a ti. Es lo más humano que hay. Exacto, por muchas razones, o te sientes mal porque no la conoces, o te sientes mal porque la conoces, o quién sabe por qué, <laughs> pero si es diferente siempre... No, Causa, causa un poco de fricción. Sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los que estamos afuera? Por ejemplo, lo que nos están, los televidentes que nos están es, mirando y escuchando hoy, ¿qué hacemos para decirles, está bien que ustedes traten de conocer a su vecino? ¿Qué mm. te parece qué cosa? no so, Fui a la iglesia ayer, ¿verdad? Mm -hmm. que hoy es, hoy es lunes, ayer fue domingo, y um, el pastor mío habló de la fe en acción. La fe en acción es como el sistema um, muscular se tiene que trabajar a hacer el músculo, ¿verdad? So trabajar a hacer el músculo se siente increíblemente incómodo, es doloroso, pero tienes eso que te llega, tienes buen estado, te, te ves mejor uh -huh. si haces eso. Lo mismo con el sistema de conectar con otras personas, te va a doler en el principio y es posible que alguien no te va a tratar bien, Exacto. pero con uh -huh. esa con, con, con hacer eso y darte el tiempo de entender las otras personas, ver las diferencias, no como algo que te debe asustar, pero algo que te hace más rico, te hace, te hace más poderoso, entender cómo la otra gente actúa, entender cómo conectar con personas de diferente, um, diferentes partes del mundo. Eso te enfuerza, eso te hace mm -hmm. mejor. Entender que estar incómodo por un momento o sufrir un poco de dolor tiene muchos beneficios al mm -hmm. fin. Bueno, te voy a contar una cosa, nos queda un minuto. Un minuto. ¿Qué nos dices en un minuto? ¿Qué, qué piensas hacer tú? ¿Cuál es tu aspiración más grande en la posición en que estás? Si, si cuando yo acabo esta posición, Dios sabe cuándo eso va a ser. Yo he logrado conectar los miembros de esta comunidad y darle oportunidades que no han tenido en otros tiempos. Yo pienso que he logrado hacer lo que Dios me dio el propósito de hacer. Gracias, un millón gracias de gracias, Federico. Gracias a usted. Y nos vemos pronto. Sí. Seguro. A ustedes, amigos televidentes, un millón de gracias por habernos sintonizado una vez más en su programa Perfiles Latinos de Charlotte. Por favor, síganos sintonizando aquí en CPCC Televisión. Muchísimas gracias y hasta luego.